Hola chicos, bienvenidos una vez más. Estamos en el canal Raimundo Escuadra, estamos en el canal Acra Lapidus, estamos en YouTube y en el canal Raimundo-Escuadra en BitChute. Joder, me ha costado nada. Dos días, no, tres días. Me he estado comiendo los moñones. ¿Se podrá hablar de esto? ¿No se podrá hablar de esto? No lo sé, digo, si esto lo he visto en la antena de, del matriarcado, en la antena 3, pues, yo podré hablar de esto, digo yo. Si esto ya es Vox Populi, Neuralink, claro, el chip cerebral de Elon Musk se probará pronto en humanos. Recordamos, 2020, año 2020, ahí ya empezaron a hablar, Yo vi en agosto, concretamente, cómo se lo ponían a los cerdos. Yo lo seguí en agosto. Ahora toca monos. Bueno, pues los siguientes ya sabes a quién les toca, ¿vale? No, a mí no. A mí no me van a poner mierda de esas. Oye, yo no estoy ningún, no tengo ningún problema con que al ciego que quiera ver y al paralítico que quiera moverse y andar, se le pongan lo que quieran ponerles. A mí no. Yo estoy muy bien como estoy. Hombre, si ya vamos en plan misery, que te voy a cortar las piernas, que te voy a partir las piernas para luego ponértelas y va a andar mejor, pues así no vamos bien, ¿eh? Me ha costado menos de un minuto hacer la miniatura de hoy. Es que no sabemos dónde estamos. ¿Sabemos dónde estamos verdaderamente? Porque es que estamos en otra era. Menos de un minuto me ha costado hacer la miniatura de hoy. No he contratado a ningún artista para hacerla, a que ha quedado cojonuda. Y lo que yo me pregunto es, ¿por qué si yo he puesto Neuralink sin K, la IA ha detectado el contexto y me ha dibujado un cerebro? Podría haber puesto Chulapín, ¿vale? Pero yo ya sabía a lo que iba. He quitado una letra, aposta. Vamos a ver si cuela. Y no ha colado. Me podía haber hecho cualquier otra cosa, pero me ha hecho un cerebro, ¿vale? Para los mantras de la vida que se piensan que no hay contexto, que no entiende el contexto, que no sabe nada, que el sentido común es el menos común de los sentidos para las máquinas. No, que no te equivoques. Saben mucho, mucho, mucho. Comenzamos. De verdad, Antena 3, y esto vamos a ir rápido porque es que si no, el BitChute es un suplicio subirlo. Esto todo el mundo lo ha tenido que ver, porque es que la gente ve cosas y luego no se pregunta nada. El chip cerebral de Elon Musk se probará pronto en humanos. Durante los últimos años ha estado realizando pruebas en animales, me consta que con cerdos en el año 2020, agosto, lo sé, porque lo he visto. Si vamos a mi propio, si es que me puedo retroalimentar con mi propio canal. Vamos a ver las cantidades de cosas que hemos visto por aquí, ¿eh? Y que hemos vivido. Lo que hemos vivido en estos dos últimos años. No te puedes ni hacer ni una idea. No te puedes hacer ni una idea. Lo que hemos vivido. Dios mío. Dios mío. De todo. Pues aquí vamos a hacer un flashback, ¿vale? Y esto es agosto del año 2020. Y yo aquí de esto he hablado, ¿vale? Por cierto, bueno, aquí aparece, por supuesto, seguimos con la antena del matriarcado y aparece, creo yo, me tiene que aparecer, nos remontamos a marzo de 2020, hacía año, pero veo que no lo encuentro. Pero yo sé positivamente que está, quizás en los vídeos en directo. Aquí está todo, ¿eh? Aquí está todo. Aquí hay de todo, mira. Fundamental, superinteligencia de Nick Bostrom. Este vídeo hay que leerle, ¿eh? Hay que verle. Y aquí, hombre, hace dos años. Concretamente, ¿en qué fecha es? Pues yo calculo que esto sería en agosto, efectivamente. No hay ningún chip. Vamos a recuperar este vídeo. Dos años han pasado, ¿vale? De este vídeo. No hay ningún chip. ¿Qué chip? ¿Aquí no hay ningún chip? Bueno, Ángel, eso no es del todo cierto. ¿Vale? Aquí eso no es del todo cierto. Aquí sí que hay un chip. Así que hay un chip. Bienvenidos una vez más a mi canal.
Estamos de nuevo en el canal Raimundo Escuadra y os voy a demostrar que efectivamente sí que sí que había había chip. chip. Este Este directo va a directo va ser a un ser un poquito poco más más distinto distinto que que los los demás. demás. Que los... Bueno, sí, efectivamente sí que había algún chip, ¿vale? Y claro que ha habido un chip. Aquí le tenemos el chip. Que no es para mí. Si para mí no va a ser, va a ser para los ciegos y para los paralíticos. Pues fenomenal, no, ninguna pega. Ojo, distopía. Ojo, utopía. Utopía, ciegos y paralíticos. Firmo, donde haga falta. Ningún problema. Distopía. Es para todos. Dios, mira mis dedos. ¿Sabes lo que te digo? Pues eso. Es que es tan sencillo hacernos felices. ¿Vale? Es tan sencillo. ¿Vale? Dejadnos en paz. Midjourney, Stable Diffusion, lo que tú quieras. Avances todos los santos meses. Todo lo que tú quieras. Utopía. Vacunas. Cosas chungas con los chinos que se les está haciendo pasar un infierno en la Tierra. No, por ahí no vamos bien. No, por ahí no vamos bien. Ucrania, guerras, conflictos, amenaza nuclear. Por ahí no vamos bien. ¿Vale? ¿Es tan difícil? En fin, la compañía del multimillonario Elon Musk, actualizado a 1 de diciembre, ¿eh? Neuralink. Ah, aquí en Burgos es Neuralink. ¿Por qué? Pues porque la gente es muy zopenca y hay que hablarles en su idioma. Ha anunciado que su esperada creación de chip cerebral inalámbrico comenzará los ensayos clínicos en unos 6 meses. Unos ensayos que se llevarán a cabo en humanos. Musk ha dicho que su compañía está desarrollando interfaces de chips cerebrales. O sea, interfaz mente-máquina, efectivamente. Un subgénero dentro de la ciencia ficción. ¿Vale? O sea, es que no sé si somos conscientes de dónde coño estamos, en qué tipo de mundo estamos viviendo, ¿vale? Que la gente no estamos en... Estamos todavía en el Mundial de Qatar, estamos pegando patadas al balón, estamos con el siglo XX, ¿vale? Estamos con los coches de combustión fósil, ¿vale? Esta mañana, oye, es una cosa tremenda. Porque yo todavía estoy. Es que es un pestazo a combustión fósil que no hay quien lo aguante. Y un pestazo a carbón y a calefacciones a todo trapo. Oye, que no estábamos aquí en la utopía de la generación eléctrica, de la fotovoltaica y el molinillo de viento. No estamos en esa utopía, porque es que yo veo y huelo cada vez más a calefacción, a combustibles fósiles, a gasolina. Pero ¿qué está pasando aquí, no? Qué cuentistas, ¿no? También te digo, ¿eh? Por mucho la utopía, por mucho vendemos ciertas cosas, pero hay otras cosas que no terminan de llegar nunca, como la generación de energía totalmente gratuita e infinita, ¿vale? Y limpia, y resiliente, y sostenible, y biodegradante. No termina de llegar. Ah, bueno, espérate lo que estoy viendo yo ahora. El futuro de la movilidad. Ah, sí, yo ahí ya también me apunto yo, ¿eh? Los cohetes permitirán ir de punta a punta del mundo 45 minutos. Ahora mismo me quiero ir a Tailandia y como con Olivio Saricas, por ejemplo, que está en Tailandia, ¿no? No voy a estar aquí perdiendo, ¿cuánto? 15 horas de mi vida. Yo no sé cuánto hay que tardar para ir. No, hombre, no. 45 minutos. Pero claro, ¿sabes qué pasa? Que estos cohetes van con combustible fósil, ¿vale? Hacen un gasto brutalísimo, ¿eh? De combustible fósil, pero que no te puedes ni imaginar, ¿vale? Ah, pero bueno, pero es que claro, no lo vas a hacer tú. Si lo tiene que hacer Elon Musk o quizás uno de los grandes actores o actrices de Hollywood, pues no hay ningún problema, ¿vale? Pero ah, claro, es que si lo haces tú, claro, es que si lo hacemos todo el mundo. Tú imagínate ahora que usamos los cohetes de Elon Musk para movernos por el planeta Tierra todo el mundo cuando nos dé la gana, esto se va a pique mañana mismo, ¿vale? Es que... También hay que ser un poco conscientes del tema, conscientes de cómo va esto. ¿Vale? Pues bueno, seguimos y no nos despistamos. Musk ha dicho que su compañía está desarrollando interfaces de chips cerebrales que permitirían a los pacientes con discapacidad volver a moverse, igual que comunicarse. Que yo no tengo ningún problema contra eso. No tengo ningún problema. Ese es uno de los principales objetivos, permitir el movimiento de los músculos. El multimillonario avanzado que dicho chip, ¿sabes qué pasa? Es que va a servir para muchísimo más. Muchísimo Musk. Es que no te puedes imaginar. Es que esto. Mira, decir que vas a usar esto para los paralíticos es como decir que vas a usar la bomba nuclear para abrir un agujero, hacer una mina. O sea, es que una gilipollez total. O sea, las finalidades son múltiples, son tremendas, son inabarcables. ¿Vale? Joder, si te quedas solo en los paralíticos, hay muchísimo más, no te puedes imaginar. Sí, estamos empezando. Sí. De verdad, o sea, vamos a ver. Esto va en serio, ¿vale? No estoy soltando ninguna fanfarronada.
estamos a punto de descubrir que los poderes paranormales, ¿vale? Anteriormente llamados paranormales en el ser humano, ya no son una realidad. ¿Vale? Es que es así a donde estamos. Es así donde, aquí donde estamos. Sí, como decían efectivamente en Westworld. Pero ¿estamos aquí ahora? Sí, claro, estamos aquí. Aquí estamos. Aquí estamos, en este nivel. Aquí es donde estamos ya. Aquí es donde estamos. Lo que pasa que, claro, pues a la gente les tienes que vender. A ver, que es. Bueno, y también te sirve para el control absoluto. ¿Vale? Claro, para todo. Para todo. Porque tiene un control positivo y un control negativo. Pues como todo. ¿Por qué? Pues porque como toda tecnología hoy en día, de hoy en día, disruptiva más no poder, que tiene que ver con IA, puede servir para el mal, muy mal y muy bien. Depende del ser humano que lo utilice. Evidentemente, ¿y para qué fines? ¿Vale? Control absoluto, porque claro, tú puedes tener a seres humanos que actúen como robots. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque vamos a ver, tú puedes programarles. Si tú metes un chip en el cerebro humano, pues puedes programarles a tu gusto y manera. ¿Vale? Pero es que tampoco es que sea muy, no sé, es irse muy lejos, ¿no? Porque esto, los relatos de ciencia ficción hablan de ello continuamente. No, pero es que esto no se puede hacer, esto solo lo vamos a hacer para el bien. Ya. Pues habrá que pensarlo, ¿eh? Porque sí, para el bien se puede hacer todo, pero mira, a ver, que esto es una chorrada, ¿vale? Esto es una chorrada, ¿vale? Es un ejemplo totalmente ridículo. Sí, el estímulo de difusión. Se puede hacer, sí, para hacer unicornios y animales de colores. Y para hacer muñecos y ponis. Hostia. Y se puede hacer también para hacer locuras como esta. ¿Vale? Pues pesadillas de H.R. Geiger, por ejemplo. ¿Vale? O sea, que es que esto es así. ¿Vale? O esto. ¿Vale? Pero esto no es malo. Ya, esto no es malo. Porque esto es, al fin y al cabo, es arte. ¿Vale? Pero hay cosas que sí que son malas, intrínsecamente malas. ¿Vale? Entonces, cuanto más poder tengas, más. Más importante y más necesario es el control sobre ese poder. ¿Vale? Porque es que si no, nos creemos dioses. ¿Vale? Entonces esto es muy peligroso, muy peligroso. Pues sí, permitir el movimiento de los músculos o impedir el movimiento de los músculos. Por ejemplo, que sí, que puede hacerse todo para el bien. Me consta que ese es el objetivo, pero habrá que prepararse para lo peor también, ¿no? Incluso si alguien nunca hubiese tenido visión, nunca, como si hubiera nacido ciego, creemos que aún podemos restaurar la visión. Es que es muy grande lo que puede hacer esto, ¿vale? Es muy grande. La empresa tiene su sede, bueno, evidentemente, en uno de los epicentros del planeta Tierra, que es la bahía de San Francisco. Ninguna sorpresa ya, ¿eh? Ninguna sorpresa. Y Austin, Texas. Neuralink. Durante los últimos años ha estado realizando pruebas en animales a la espera de la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, para así comenzar con los humanos estos ensayos. En la presentación, Elon Musk ha dicho que quiere ser extremadamente cuidadoso y está seguro de que funcionará bien antes de colocar un dispositivo en un ser humano, evidentemente. Al principio, el progreso, particularmente en lo que se refiere a los humanos, parecerá tal vez angustiosamente lento, pero estamos haciendo todo lo posible para llevarlo a escala en paralelo. Bueno, pues todo esto vale muy bien, no sé qué, los cohetes de SpaceX, tal, no sé qué, el Tesla y todo eso, está más visto que el TVO, muy bien. Y Tesla Bot, ¿vale? Bien. No, no se le está resistiendo para nada. Pues yo no considero que se le esté resistiendo. Si, significa que son tecnologías que simplemente se están retrasando porque son ponerlas en práctica, tanto la conducción autónoma, como los robots, como la interfaz mente-máquina, como los cohetes de uso, digamos, de dominio público, podríamos decir, que son cosas que no se puede hacer en 2 minutos, en 2 patadas. Hay que pensarlas. Porque es que van a conformar la realidad de nuestra sociedad en los próximos años, ¿vale? Es que poca broma. Pero aquí no te preocupes, aquí la gente no se entera de todo esto. Bueno, pues vamos a. Pues esta es mi misión, la de hablar de. Además, estos son 23 minutos. Que esto está tirado porque está recortado. No te vas a tragar toda la presentación que se hizo hace 3 días. Está recortadísimo. Entonces, esto vamos a hablar. De esto vamos a hablar. Y además es que es muy fácil porque como está todo subtitulado al español, que hoy en día el que no quiere aprender de una materia es porque es un zote y porque es un vago.
¿vale? Porque está, te lo ponen todo en la boca para que lo aprendas a tu gusto. O sea, que es que el que no quiera saber es que ya no hay excusas, ¿eh? Subtítulos. Desde el cingalés al coreano, pasando por el eslovaco o el esperanto, lo que tú quieras. ¡Pum! Y yo ya no tengo ni que traducir nada. Yo es que yo me voy a cualquier país del mundo y no necesito traducir nada. ¿Por qué? Pues porque esto está hecho ya todo, por IA, ¿vale? Yo ahora mismo podría tener un avatar digital, ya sabéis que a mí lo que me, básicamente lo que me impide que ahora use un avatar digital para hablar con vosotros, y que hable muchísimo mejor que yo y que está mucho más bueno que yo, es básicamente el dinero. Porque en el momento en el que esto, que va a ser en dos patadas, cuando esto se masifique y se popularice, el avatar digital, pues te vas a crear el avatar digital fotorrealista que te dé la santa gana, y no vamos a estar ahora con chuminadas de que hay, ay, es que solo puedes un minuto. Pues ahora te creo un avatar digital de lo que me dé la santa gana y empiezo a hablar aquí, pues en cingalés, ¿vale? Sin ningún problema, para mi público de donde sea. O empiezo a hablar en coreano, para mi público de Corea del Norte. O de los... Seguro que están deseando, ¿vale? Y es que esto es así. Esto es así, estamos en un mundo nuevo y esto la gente no lo entra en la cabeza. Es que es acojonante. Vaya país de mierda en el que estamos, ¿eh? Yo te digo, el país donde los avances de la primera revolución industrial, ¿vale? Es uno de los países donde llegó más tarde. Estoy convencido, ¿vale? Bueno, esto es historia, no hay más que verlo, ¿vale? Hombre, desde luego. Pues me imagino que los primeros serían, evidentemente, el primero Inglaterra, Estados Unidos, países de Europa Norte, Centro, ¿vale? Pero aquí España, pues bueno, pues. Pero es que ahora es peor todavía. Es que es mucho peor todavía. Es que la cuarta revolución industrial no lo estás ni oliendo. No lo están ni oliendo. No se lo están contando. No se lo están contando. Se lo están diciendo muy, muy, muy tangencialmente. No sabe la gente también, le importa dos robledos. No sabe lo que implica. No sabe lo que significa. Es una gente que son, les han puesto ahí por ponerlas. Porque es que de verdad, son, de verdad, lo digo y lo repito. No están en lo que están. Que es que este no es el mundo en el que están. Que da miedo, ya lo sé. Soy el primero que lo digo, pero es que hay que encarar el futuro con valentía, coño. Que no podemos ser unos rastreros y unos avestruces que nos agachamos en el suelo y no queremos ver más. Que es que estamos en una nueva era, no lo veis, no lo veis. A ver, es que yo es que digo, mira, es que yo no soy yo nadie. Vamos a ver si Elon Musk lo dice, pero tampoco le hace caso a él. Si es que pasan de todo, aquí pasa de todo. Aquí nada, ese es un charlatán poco, es un charlatán que no tiene idea de nada, ¿eh? Es una idea muy mucho menos. Bueno, pues chatbot, pues mira, ya tienes el chatbot de el GPT chat, ¿vale? Que está muy 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 depurado, ¿eh? Está muy depurado. Yo pensaba que no estaba tan bien, pero me estoy quedando sorprendido. Yo le tengo que dar otra vuelta. Lo que pasa es que eso es un niño repipi y es un bien queda y hay muchas cosas que es muy cabezón. Pero vamos, yo me estoy quedando boquiabierto. ¿Vale? Boquiabierto. Pero está aquí, no te preocupes que no va a llegar nada. Aquí, mientras no sean 12 CSV y algunos cuatro pelados más, aquí en España esto no llega ni para atrás. Ni para atrás. Vamos, y eso es gente joven. Que imagínate ya si hablamos de gente de 70 años. Olvídate. Olvídate. ¿Sabes qué pasa? Que es que luego dirán. Me encuentro con mensajes, con SMS raros, no sé qué, me encuentro con gente que me dice. Pues es como. Es que luego te encuentras con fenómenos raros que no entiendes y dices, pero esto es IA. Y este fenómeno, y esto me he encontrado, y me ha pasado esto y me ha pasado lo otro, y fíjate, pues estoy ahora ligando con una rusa, no sé qué, me está pidiendo dinero, eso es IA. Pero es que no se dan cuenta. No se dan cuenta. Y claro, ¿qué pasa? Que le estiman, y ¿sabes qué? Y que me alegro. Y que me alegro. Y te piden dinero, sí. Y eso es una IA, sí. Y eso es un bot. ¿Y eso a dónde va? Pues no tengo ni puta idea. Pero. Y cuando te dicen, ha llegado un pedido, ¿vale? Pulsa aquí en este enlace. Pero aprovechan, justo cuando te va a venir un pedido de Amazon, aprovechan a meterte mensajes de SMS que no sabes de dónde coño vienen. Eso es IA también. ¿Vale? Pero es que esto es así. Es que es un mundo nuevo con nuevas reglas que hay que entender. Si no las entiendes, estás jodido. Dispositivo de entrada y salida generalizado. Para el cerebro.
Humano, sí, claro. A corto plazo no se ve porque está el ventanuco este, pero a largo plazo esto lo dice más claro que el agua, tío. Si es que alineamiento con inteligencia general artificial. Vamos a ver si nos queda clara la cosa, ¿vale? A largo plazo. Si es que, ya te lo dicen en una diapositiva de PowerPoint, tío. Es que es así. Pero es que es así. Ya. O sea, que este te lo pones en el PowerPoint y dice que además ha hecho que largo. Bueno, pues es que vamos a eso. Es que estamos aquí. Estamos aquí. Sí, estamos aquí. Usted está aquí. En el momento en el que usted, en el que el hombre, ¿cómo se llamaba este hombre? Que se encuentra en una sala que a izquierda, derecha, enfrente y atrás son todos robots. No hay ningún humano. Ah, estamos aquí. Pero sí, coño, me la han colado totalmente. Son todos inteligencia artificial. Son todo gente que no es gente. Aquí, allá, arriba, abajo, izquierda, derecha, todos. ¿Y no te has enterado? Te la han colado. Joder, claro, es que son más listos que tú. En esas estamos. In the short term, can interface with any given section of your brain and solve tremendous number of things that cause debilitating issues for people. So we Esto are. no tiene por qué ser negativo. Joder, te lo está diciendo. El ciego verá. Pero tú estás viendo. Si esto ya no te llama la atención, pues es que ya usted está muerto. ¿Vale? O sea, el ciego verá y el paralítico andará. Joder, si esto no te llama la atención ya. Mira, yo ya cierro el canal y dejo de hacer vídeos ya. Digo, mira, porque ustedes están muertos. Están muertos. Already No les llama, cyborgs les da igual. in a Ah, way. oh, pues esto a mí me parece lo más normal del mundo. Ah, pues esto no me llama la atención. Hombre, mucho mejor que lo que suceda en Qatar, cualquier chorrada que. Cualquier chuminada por ahí de hoy hemos ganado ahí 7-0 a no sé qué país de Costa Rica. Me parece mucho más interesante. Ah, a que un ciego vea. Hostia, tío. ¿A usted qué le han hecho en el cerebro? Le han hecho pulpa, ¿no? ¡Hostia puta! A mí que me lo expliquen. Your phone and your computer are extensions Si of esta your gente no hace falta que se consciousness. pongan allá más. Porque el cerebro tiene hecho pulpa. ¿Qué se van a poner ya? And if you, I'm sure you found, like, if you leave your Si es lo phone de at home, siempre, el móvil. you end up tapping your pockets Claro, and. pero es que el móvil yo lo tengo aquí fuera, ¿vale? Y el móvil cuando lo apago y lo enciendo. Claro, pero es que si lo tengo dentro, el móvil si lo tengo dentro, yo no sé qué pueden hacerme con dentro y sobre todo si me conectan con mi cerebro, ¿vale? Me pueden apagar miembros de musculares, o sea, grupos musculares de mi cuerpo, ¿vale? Me pueden apagar y encender a su voluntad, ¿vale? Que no lo digo que vaya a ser Elon Musk ni nadie de su compañía, pero lo puede hacer un hacker. O lo puede hacer quien sea. Gente de fuera. Que tú no sabes quién coño puede hacerlo a kilómetros de distancia. Y eso no es peligroso. Pues que me lo digan otra vez porque no me lo creo. And it's like having missing limb syndrome. Leaving your phone behind is kind of like a missing limb at this point. You're Hombre, dices, still mira, yo used. estoy ciego, por ejemplo. O yo estoy paralítico. Digo, mira, eso o nada. Digo, vale, pues entonces va estupendo. Pero a mí no me metas esa mierda. ¿Vale? A una persona que le va a venir mucho mejor porque le va a suponer una ventaja en su vida totalmente considerable, estupendo. Pero ojo, a largo plazo, alineamiento con la inteligencia general artificial. No, ¿eh? No. Yo prefiero que me metan cosas. A ver. De Strangis, ¿vale? Yo prefiero los nanobots. Porque por lo menos no te enteras. Te lo pueden meter y te lo pueden sacar. El chip te lo injertan y te lo sacan. Me vas a hacer una actualización cada vez. Porque tú imagínate que esto es. Imaginémonos que no es así, pero bueno. Imaginémonos que esto es como un móvil. Necesito una nueva versión. Pero me voy a estar trepando el cerebro cada vez que me tenga que hacer una nueva versión del cacharro. Ni hablar. A mí, pónmelo con nanobots. Que vayan a donde tenga que ir. Me lo pones, yo no me entero. Y no me tengo que hacer una trepanación a lo tonto. Si estamos aquí, si estamos en la singularidad, que estamos para todo, ¿no? Pues a ver. Interfacing with it, you're so used to being a de facto cyborg. Hombre, estaría muy feo que te metiesen en nanobots sin tu permiso, también te digo, ¿vale? So what's the limitation on a phone or a laptop? Limitation is the rate at which you can receive and send information, especially the speed with which you can send information.
Pero aquí no le gustaría, vamos a ver, que sí, que yo estoy a muerte con esto, pero vamos a ver, pero no, yo creo que la tecnología no está para nada madura. O sea, estamos, sí, estamos en un nivel muy elevado y me consta que hay para muchas cosas, pero luego te encuentras con, coño, con la generación de imágenes en Stable Diffusion, que encuentras verdaderas aberraciones. Entonces, que es que una cosa es que te encuentres una imagen aberrante hecha por el Stable Diffusion y otras cosas que te encuentres con que en tu propio cuerpo humano, en tu propio organismo, encuentres cosas aberrantes que han sucedido por debido a un error que no sé qué, que no sé cuál, y ya no tenga remedio, ¿vale? ¿Pero alguien está hablando de esto hoy en día? No. ¿Para qué? Si es todo estupendo. No, pues alguien tendrá que contarlo, ¿no? ¿Quién no quiere tener más memoria? ¿Quién no quiere estar conectado a un ordenador? ¿Quién no quiere tener sensibilidad con las máquinas? ¿Quién no quiere tener telepatía? Poder mover, poder comunicarse con gente entre sí con la mente. ¿Quién no quiere mover objetos digitales de momento con la mente? ¿Vale? ¿Quién no quiere mover un cursor con la mente? ¿Mover programas de ordenador con la mente? Claro, yo primero. ¿Pero a qué precio? ¿Quién no quiere tener una memoria de la Enciclopedia Británica ahora mismo para desplegar, hacer lo que me dé la gana? Rescatar en el momento que quiera lo que yo quiera. Como tú comprenderás, en esa tesitura, los exámenes, cualquier tipo de examen, está totalmente obsoleto, ¿vale? Si tú ahora mismo te puedes meter la Enciclopedia Británica en la cabeza y sacar a voluntad cualquier tema, ¿qué digo la Enciclopedia Británica? Todos los parámetros que tiene, por ejemplo, el Galáctica. Todos los parámetros que tiene, por ejemplo, el GPT-3 en la cabeza. ¿Me quieres contar de qué sirve un examen ahora mismo? ¿Me quieres contar de qué sirve? Pero es que, ¿alguien está hablando de esto? No, nadie, nadie. Nadie. ¿De qué sirve hacer oposiciones? Si puedo rescatar cualquier artículo de la Constitución o de cualquier normativa a voluntad. ¿Estamos aquí? Sí, estamos aquí. Estamos cerca. Muy cerca de aquí. Muy cerca de eso. Estamos muy cerca de eso. Entonces, los exámenes no tienen sentido, efectivamente. Es que hay muchas cosas que van a dejar de tener sentido. ¿Por qué? Porque como no te lo han contado, ¿vale? No te estás enterando de este tema tan vital y como no sabes que el mundo ha cambiado de manera brutal y cualitativamente abrumadoramente, pues tú no eres capaz de enlazar cosas y no eres capaz de preguntarte por nada, porque tú piensas que estás todavía en el siglo XX. Tú te piensas que la tecnología es la de siempre. Y no, y entonces claro, es que lo que hay que hacer es avanzar. Pero la gente no avanza, ¿por qué? Porque no se le enseña. Gigabytes por segundo. Gigabits por segundo. In the audience, hi Justin. So it's a little Rick and Morty reference here. Great Rick and Morty episode about intelligence enhancement of your dog. And what's the worst that can happen? Video is now 18 months old. So this is Pager, who is playing. Otro concepto típicamente de ciencia ficción. Conseguir que un simio tenga inteligencia humana o similar a la humana. ¿Que se va a poder hacer? Claro. Y superior. Si tú puedes contactar, tú puedes conectar la inteligencia artificial con el cerebro de un simio, ya me contarás todo el simio lo que va a hacer. De momento está jugando al Pong. Ahí lo tienes. You can't even see the neural implant. We've miniaturized the neural implant to the point where it matches the thickness of the skull that is removed. Vamos a ver en qué consiste. Básicamente se trata de un botón, como de una pila de maquinita, un poco más grande, injertado exactamente en el agujero que trepanan del cráneo, ¿vale? Y luego a su vez se extraen una especie de hilillos que son los que conectan con... Son como electrodos que se conectan con el cerebro. Mira, a mí me dicen describir este aparato hace tan solo 4 años y digo, ¿de qué coño me estás hablando? ¿Vale? Pero ya lo hemos visto y ya sabemos que existe. 4 o 3 años.
Dices, ¿pero esto qué es? Yo cuando lo vi en agosto de 2020 me quedé boquiabierto. Digo, ¿pero qué me estás contando? ¿Pero esto de dónde lo han sacado? So, it's essentially the, it's sort of like having an Apple Watch or a Fitbit, replacing a piece of skull with, like a, you know, a smartwatch. Pedro first learned to play Pong with a joystick, so I'm like, that was novel. It's like, I didn't know monkeys could play Pong, but they can. And we took the joystick away and have the neural... Evidentemente está jugando al... está jugando al Pong con la mente, ¿vale? No hay otra interfaz, no hay ratón, no hay teclado. No es un mono. Ahí lo tienes. Telepathic video games, essentially. So what we've been doing since then is... Tú te imaginas otra aplicación, y no es para mal, precisamente. Ya luego te pones en el metaverso, ya que es realidad virtual, al fin y al cabo, es realidad virtual. Y tú te pones un traje y no necesitas otra interfaz. El traje para sentir cosas, ¿vale? Pero no necesitas otro disfraz, otra interfaz. Tienes dentro el chip y con un, me imagino, un gesto, un movimiento, un iniciador, tú estás de repente en el metaverso. Y el universo que tienes real desaparece y aparece otro universo que es el digital. ¿Vale? Eso es lo que permite hacer el... bueno, lo que permitiría hacer esta versión igual no, pero las posteriores. The very difficult del Neuralink. Prototype to product. We've been working hard to be ready for our first human. Hombre, está claro que cuando tenga lugar la primera trepanación, porque esto es básicamente eso, ¿vale? Es una trepanación. Cuando tenga lugar, aquí se va a contar, si se puede. Pero no, como decía el Mantaras, es que esto, no sé, fíjate, hablaban de conducir autónoma y no lo han conseguido nunca. Y claro, pues es que estas cosas son muy serias, es que hay que planificarlo con cuidado. Y del mismo modo esto, lo que no te puedes permitir es que te encuentres con el primer señor que entre ahí y le coja el robot, le pega ahí un trepanazo y se quede sin, yo qué sé, sin funciones motoras. O sea, es que eso no te lo puedes permitir. O le mates directamente. O le dejes tonto. A ver, porque es que mira lo que hay, ¿eh? Mira cuál es el plazo, ¿eh? Medio año. Aquí vamos a estar. Yo espero estar aquí para ser testigo de esto, desde luego. O sea, en 6 meses hay que estar aquí. Pero, ojo, a mí no me vas a tener aplaudiendo como un mono. Yo sé cosas que no veo, los voy a contar. We do everything we possibly can to test the devices before, not even going into a human, before even going into an animal. So we do benchtop testing, we do accelerated life testing, we have a fake brain simulator. Tienen, como efectivamente me consta que tienen un fake, fake streets, es decir, calles. Bueno, vamos a ver, esto gracias a Google Maps, gracias a la Street View, gracias a... Pues tienes calles de todo el planeta Tierra simuladas digitalmente, que es con lo que está funcionando, es, digamos, el modelo en el mundo de las ideas con el que están funcionando los programas de conducción autónoma, las IAs de conducción autónoma. Tienen que tener antes una simulación en el mundo de las ideas, en el mundo cibernético, en el mundo digital. Y ya luego se plasma a nivel real, pero claro, a nivel real tienes la gravedad y tienes una serie de físicas. Pues que es más complejo. Pues lo mismo aquí. Aquí también tiene un cerebro digital para con el que jugar y con el que decir, bueno, pues vamos a probar el... Esto es, al fin y al cabo es como una especie, con los hilillos, esto es una especie como de cosido. Básicamente les estás cosiendo los injertos de estos, de los hilillos estos que vamos a ver, los electrodos, los estás cosiendo en lugares clave del cerebro. ¿Qué pasa? Que si tocas una zona vascularizada, es decir, arterias, capilares, sangre, pues te cargas al señor. ¿Vale? O sea, que poca broma. So we're not cavalier
and putting devices into animals. Since the Pager demo, we've expanded to work with a troop of 6 monkeys. We've actually upgraded Pager. They do very... Hombre, quiero creer, quiero... Y esto ya es hipótesis. Si el cerebro del mono es más pequeño, será más complicado, más fácil equivocarse en un cerebro pequeño que en uno grande. Afortunadamente el ser humano tiene un cerebro más grande. No lo sé. Pero bueno, a ver, es que no es lo mismo cargarse un mono que cargarse un ser humano. Digo yo. Tasks and we do everything possible to ensure that the things are stable and replicable and that things that the device lasts for a long time. Hombre, yo ya sé que para los animalistas es mucho más fácil, es mucho... A un ser humano te lo puedes cargar, pero ojo, a un gatete, a un perrete, no. Hombre, y un mono de estos de laboratorio, no, hombre, ahí sabes que tienen que correr libres. Vale, pues entonces, olvídate de todas las pruebas y las experimentaciones de tratamientos contra el cáncer, ¿vale? Olvídate de toda la medicina moderna, ¿vale? Pero bueno, eso ya es otro rollo. Seguimos con la, vamos a seguir con el animalismo, porque es que aquí, con el animalismo este, ahora esto, todo esto lo cancelábamos ya, porque estos son monetes que están sufriendo, ¿vale? A ver, no es plato de buen gusto a un mono de estos meterle aquí la trepanación ahí a lo loco, ¿vale? Entonces, hay que ver cosas, hay que ver conceptos, hay que ver nuevas modas que son totalmente nefastas y antihumanas, ¿vale? Y esta es una de ellas. Lo del animalismo. O sea, es que hay que dejarlo ya. O sea, hay que poner al ser humano. Ya sé que el ser humano es una mierda en comparación con una IA, ya lo sé. Pero en comparación con un animal, digo yo que sí. Digo yo que estamos en un cierto nivel de gradación, de jerarquía. ¿Vale? Esos son señales de impulsos nerviosos, ¿vale? De los monetes. Y esto casi parece a los monetes del System Shock 2. Sake, es uno de los monkeys, typing on a keyboard. Ahí los tienes, los tíos. Sake, el monkey, es moving the mouse cursor using just his mind. It's also important to show that Sake actually likes doing the demo and is not like. Eso no lo sabes. Dice, es como si le gustase la demostración. Eso no lo sabes. The monkeys actually enjoy doing the demos because they and they get the banana smoothie and it's kind of a fun game. The first two applications we're going to aim for in humans are restoring vision. This is like notable in that even if. Mira, tienes ahí. El Neuralink a la izquierda, un Neuralink sencillo en el cerebro, y luego por otro lado tienes cerebro más médula espinal. Someone has never had vision ever. Like they were born. Esto ya lo hemos visto. Ciegos de nacimiento. Bueno, pues pueden ver. Eso lo quiero ver yo. Where we would initially enable someone who has no ability, almost no ability to operate their muscles, you know, sort of like a sort of Stephen Hawking type situation, and enable them to operate their. Qué pena que se haya muerto, porque imagínate que tenía solución. I mean, as miraculous Stephen Hawking, as it may sound, quizás. We're confident that it is possible to restore full body functionality to someone who has a severed spinal cord. I want to emphasize again that the primary purpose of this update is recruiting. Ah, bueno, por supuesto, sigue reclutando. Esto vamos a pasarlo. A ver, ya te viene otro. Si no es indio, es chino, no te preocupes. Como ves, es del tamaño de un dólar. Implante N1. Habrá N1 y N100 y N200 y N400.000. Over 1,000 channels that are capable of recording and stimulating. Microfabricated on a flexible thin film arrays that we call threads. Ahí tiene los hilos. Esos son los electrodos. Yo los llamo electrodos. Llámalo hilos, llámalo como quieras. It's fully implantable and wireless. So no wires and... Evidentemente, no necesita tener cables. Claro, eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Luego habrá que ver cómo se carga. Eso nos lo va a decir. After the surgery, the implant is under the skin and it is invisible. It also has a battery that you can charge wirelessly and you can use it at home. So similarly, for implanting our device safely into the brain, we built a surgical robot that we call the R1 robot. So here it is. That's our R1 robot. El robot es impresionante. Our patient Alpha, who is
lying comfortably on the patient bed. This is what we call the Habrá que ver si se hace con anestesia o no. Targeting view. So what you're seeing is this is a picture of our brain proxy, and the pink represents the cortical surface that we want to insert our electrodes into, and the black represents the vasculature that we want to avoid. So this is another view, real quick. On the left is the view of the insertion area, and on the right, what the robot's going to do is it's going to peel the array, the threads. Esto al principio se hacía con resina, creo que han dicho, o de silicona. O sea, es que las primeras pruebas, claro, evidentemente no las puedes hacer con. Si no, puede haber errores y tal, las haces con, pues, con algo inerte. That's the first insertion. It's quite accurate, but it's a bit slower than what we would like. And Kirsten Control is the foundation for interacting with most computer applications. So since then, we've been working to improve Cursor's speed and accuracy. As you can see, it's much, much faster, almost twice as fast. So we are working and we are designing mouse and keyboard interfaces for the brain. The way we do that is by training Pedro and his friends on a variety of computer tasks. A ver, mira, el primer monete, left and right click, o sea, click del botón, de, o sea, ratón, a la izquierda y a la derecha, eso es lo que puedo hacer. El segundo monete, click and drag. Drag es mover el drag de un lado a otro, arrastrar el ratón, ¿vale? Sí, el cursor, arrastrarlo a donde quiera. Tercer monete, cursor typing. Pones el cursor donde quieras. Y typing es, coño, pues escribir. Y este, swipe typing, que typing es, no sé lo que es, swipe. Swipe, translate. Golpe fuerte, swipe. Vale, este, escritura a mano, todo con la mente, evidentemente, y este, gestos de mano. And then designing algorithm to predict the behavior. Here you can see a few examples of tasks in different phases of monkey training. For example, left and right click, click and drag, cursor typing, swipe typing, handwriting, and even hand gestures. I like when I click on a button and I can physically feel the button being pressed. When a potential N1 user will attempt to click, they won't be able to feel it. An example of how we are addressing that is by providing a real-time visual feedback that represents the strength of the neural click. O sea, es decir, tendrás un cursor, ¿vale? Ahora ya sabemos que aquí está el cursor, ¿vale? Pero en un futuro, yo ahora voy a dar un clic, ¿vale? Y el clic a mí me da igual porque aquí mismo, por ejemplo, tacatá. Me da igual todas las veces que le dé al clic, ¿vale? Pero con el clic, yo no sé esto YouTube cómo va a reaccionar, ya lo veremos luego. me da igual ahora los clics que haga y la fuerza del clic que tenga, pero cuando lo haga sin ratón, con la mente, ¿vale? Digamos que no será lo mismo que tú tengas más, pongas más fuerza mental que pongas menos fuerza mental. Es decir, que el cursor va a tener una señal visual por la cual tú vas a saber si estás dándole más fuerza, o sea, una especie de retroalimentación. Tú vas a saber si estás dando más fuerza mental al cursor o menos fuerza, más el clic, porque claro, yo ahora sé, con el dedo, sé cuándo estoy dando más fuerza o cuándo menos fuerza, pero con la mente, porque como no estamos acostumbrados a hacer esas cosas, pues vas a tener una pista visual que te permitirá saber con qué fuerza lo estás dando, ¿vale? Just by typing on a physical keyboard is much faster and easier than typing on an iPad keyboard. This will make the brain control much faster and easier to use. We start this project with our monkeys. Es acojonante. But of course, they don't know how to write. So, to mimic writing, we train Ranger, one of our favorite monkeys, to trace digits on an iPad. Here you can see him tracing the digit 5. Le entrenan para perseguir dígitos. Pero ellos no saben lo que están haciendo, también te digo, ¿no? Ellos lo que sabes qué pasa, que están con el tubito ese y el tubito les está dando un batido de plátano. Entonces, cuando te salgas, ellos ya llevamos condicionamiento clásico. Cuando te salgas del itinerario que te están marcando, ya no hay zumo o ya no hay batido. Y claro, no es porque sean, a ver, que en un futuro no lo sé dónde podemos llegar, ¿vale? Pero ahora mismo no es que sean monos, hay que son muy listos, que saben lo que es escribir el 2 y el 3 y el 5. No. Es condicionamiento clásico, ¿vale? Lo puedes hacer pues con una ameba, casi casi.
Pues si conoces el comportamiento químico de una ameba, pues puedes dirigirla y puedes canalizarla donde te interese, poniendo lo que ellas comen hacia donde te interese que vayan. Y van a ir, claro, ¿cómo no van a ir? Then we recorded his neural activity with the N1 device. But now, instead of recording the cursor velocity, we record in real time. Pero aquí la idea no es esa. La idea no es hacer de los monos más inteligentes. Que en un futuro no te digo yo que no lo suceda. No, aquí la idea es simplemente injertarles el Neuralink y saber que se puede y saber que funciona y cómo plantearlo para en un futuro injertarlo a seres humanos inteligentes, evidentemente. Que alguno habría que verlo si son, ¿vale? Y cómo actuar en este tema al respecto. Digit that he's tracing on the screen. The second one, that although it can increase the typing rate, it requires hundreds of examples and samples of each of the digits and the characters we wanted to classify. This will not scale. The way we are solving that is by indirection. Instead of decoding directly the digits, we first decode the hand trajectory on the screen. And then, when we decode the hand trajectory, we can use any off-the-shelf handwriting classifier to predict the digit and the characters. For example, classifiers that are trained on an MNIST dataset. Why it's so important? It's important because now we can potentially decode any character in any language with only one neural decoder for hand trajectory. It means that you can write in English, Hebrew, ¿podrás escribir en inglés? Mandarin, hebreo, mandarín o incluso lenguaje de monos. And we can understand you wanted a banana. Here's what we want that experience. And it's a field. Es decir, que vas a... Bueno, esto es telepatía. Al fin y al cabo es telepatía. Y da igual el idioma que tú tengas. In this video, you can see Saki walking over to his MacBook and choosing to work on his typing task. The entire decoding system works out of the box, and it feels totally plug and play. The first step to achieving this kind of high reliability is to test extensively off. A ver, el monete está, ¿sabes qué pasa? Que está todo asociado a lo que se está bebiendo, ¿vale? Él no quiere poner ahora, hola, mijos, ¿vale? No, pero sí, claro, ¿sabes qué pasa? En la A no pasa nada, en la H no pasa, en el 1 no pasa nada, en el E no pasa nada, pero en el H le dan batido, dice, pues pulso la H, ¿vale? Y digo, pues pulso la O, y luego pulso la L y la A. Entonces, coño, parece inteligente. No, no, es que simplemente está recibiendo batido. No tiene más, ¿vale? Pero vamos, eso ya les digo que pues será posible en un futuro, sí, no te lo niego. Pero desde luego, ahora, no. Pero que no sé si es el objetivo de todo esto. El objetivo es probar el Neuralink. Para que cuando haya un implante en gente inteligente, supuestamente, o sea, como un ser humano, pues ya es tener mucho, mucho pensado y mucho experimentado. And then it moves much more effortlessly down to the bottom left. We're trying many approaches to mitigate this problem. Some examples include building models on large data sets of many days of data to try to find patterns. Me pregunto cómo se hará, es decir, necesitarás fuerza, cómo fue usar la fuerza mental. Te tendrás que esforzar, te tendrás que concentrar, dará igual, será algo natural. Me gustaría saberlo. A ver, yo no me voy a meter en una mierda de esas, ¿vale? Pero tengo curiosidad, desde luego. Another approach we're trying is to continuously sample statistics of neural activity on the implant and use the latest estimates to pre-process the data before feeding into the model. Over the last year, we've made tremendous improvements to the stability and reliability of our system. Como todo es algo que se aprende, me imagino. We've been able to demonstrate consistent high performance across many sessions and many months. We designed the custom neural sensors, which include both analog and digital circuitry, to record and stimulate across 1,024 independent channels. We face challenges across all three major metrics: performance, power, and area.
not only do we have to fit all 1024 channels into a single quarter-sized implant, but we also have to measure spiking activity less than 20 microvolts in amplitude. And today, I'd like to focus on the last challenge I mentioned, power. Power consumption is important to us. Hombre, sí, sobre todo en el mundo de la escasez energética. We want to give future users a full day of use of their implant with... Te sirve para un día. Lo que tienes aquí en la cosa esta, en el injerto este, en el implante, te dura la energía que tiene cargada para un día. Pero habrá que ver cómo se carga. Ahora lo vamos a ver. Without any interruption for charging. Back in 2018, we were sending every sample from every channel off the device. Se ha reducido muchísimo el gasto energético. In 2020, we brought spike detection onto the chip. As you may know, neurons transmit information by firing. Disparando picos, que disparan, claro, las neuronas entre ellas, las disparan señales químicas, claro, eso a mí cuando, en EGB no me lo quería decir. ¿Y cómo funcionan realmente las neuronas? Pues no, porque que pensaban que era demasiado pronto para que un niño de EGB supiese cómo funcionan las sinapsis, ¿vale? En primer lugar, probablemente el profesor ni lo sabría. Pero al fin y al cabo son comunicaciones electroquímicas. And only sending these spike events off the implant acts as a very efficient form of compression. And over the past 2 years, we've continued to make optimizations within the ASIC, dropping the total system power consumption down to... Claro, ¿sabes qué pasa? Que es que yo pensaba que entre los axones y las dendritas no había espacio. Porque, claro, porque, tal y como te lo explicaban en los manuales, en los libros de texto, era como si había un espacio vacío. No, pero no es cierto eso. Porque lo que hay es líquido, ¿vale? Que yo sepa, ¿eh? Que por lo que yo sé y por lo que yo recuerdo. Es líquido. Entonces, claro, no es que, digamos, sea un espacio, un abismo insondable, ¿vale? Hay un líquido, hay una sustancia por la cual se conecta dendrón y dendrita y axón, ¿vale? Entonces puede haber una transmisión de señal, ¿vale? Pero claro, si a ti te dicen... Te aparece ahí de repente el axón y la dendrita y luego hay un abismo, dices, ¿esto cómo lo supera la señal? Claro, luego hay que ver las pequeñísimas distancias entre ambos, ¿vale? Pero claro, todo eso, como siempre, hay que saberlo. Just 32 milliwatts and doubling battery life. Let's take a look at our on-chip spike detection algorithm, which makes our battery-powered implants possible. We first start by applying a 500 Hz to 5 kHz bandpass filter to remove noise that's out of band. Next, we use an estimate of the noise floor to generate an adaptive threshold per channel. And finally, our spike detector module identifies three key points of a spike. Identifying three points allows us to detect not just the presence of a spike, but the shape of a spike as well. This can be extremely important for distinguishing between multiple neurons adjacent to a single channel. Today, I'd like to focus on one of the many optimizations that we've made in our latest chip, this one specifically cutting system power by 15%. In our latest chip, we split the state into two parts, a hot state and a cold state. Esto, vamos, ya es para mí, esto es on every cycle, while the cold state incomprensible. Is only accessed once the threshold is crossed, reducing the average access width and saving power. This is a view of the insertion site, similar to the one that DJ showed you earlier. But instead of the targeting reticles, if you look closely, you can see that all 64 threads, esos son los hilos, ¿vale? 16 electrodes have been inserted into the brain proxy while avoiding vasculature. Evita la vascularidad del cerebro, ¿vale? Just within the past 20 minutes. Que es justo esa parte más oscura, ¿vale? In pursuit of these goals, our charging system has gone through several engineering iterations. The first, y aquí vamos con el sistema de carga, ¿vale? Vimos en agosto de 2020 con las pruebas con cerdos. 2020, Gertrude was implanted with a version of the N1 charged with our first generation charger. This device was implemented in... El aparato de carga ya ha cambiado, ¿vale? Ahora hay otra versión. A small puck package, and later separated into a remote coil and battery base. This charger was challenging to use. However, we learned a lot through its implementation. With the addition of one new outer control... Vas a flipar ahora como los monos se cargan, vas a flipar. Plus a banana smoothie pump, the troop has been trained to charge themselves. So, han sido entrenados para cargarse a sí mismos, ¿vale? O sea, hostia.
Si esto no te, es que esto ya casi parece Matrix, tío. Let's see how Pager charges his implant. On the right, we're streaming real-time diagnostics from Pager's N1. Cuando el monitor te va a donde está la válvula con el batido, si te das cuenta, ahí, como hemos visto, estaba adosado a la, al tronco ese falso, la batería, y de manera inalámbrica se carga. Y ahí está. Le tienes quieto durante un determinado tiempo al bicho y ahí se va cargando. When he climbs up and sits below the... ¿No ves? Justo ahí. Justo encima, o sea, encima de la cabeza, ¿vale? Y justo en el tronco, una parte que es invisible, que está justo, está... Es un tronco que es falso y lo hemos visto aquí muy claro, ¿vale? ¿Ves? Aquí está. La bobina de carga, ¿vale? Aquí está el palito con la, el batido y ya está. El monete ya se ha puesto en posición. Pobrecito mío, no le hagáis sufrir. Mira, se ve tristón. Sí, pero se lo está poniendo hasta las trancas de batido, ¿eh? Que no sale. Driven into his battery. So when we started building implants, in our original implementation of these systems, we used off-the-shelf components to start automating tests quickly. However, these systems were constructed in a relatively artisan fashion and were very difficult to maintain. And this meant that testing quickly became the bottleneck for development. So to alleviate this, the hardware and software teams developed a new system, which integrates all the required components onto a single baseboard. We can then put the charger and implant hardware on individual modules that plug into this baseboard, including one board with opposing coils so that we can test charging performance. This architecture allows us to rapidly iterate different hardware prototypes because we can simply drop them into this system and reuse all the testing infrastructure. Additionally, we can host the current and next generation of our neural ASICs onto FPGAs and plug those into this board as well. And that allows us to test a whole extra layer altogether. So that's how we generated this rather inceptive image here on the right. Y lo cojonante de todo esto es que sigue siendo placas bases, ¿vale? O sea, es acojonante, tío, que tengamos una tecnología totalmente nueva y sigan siendo placas bases de toda la vida. What you're looking at is spiking activity emitted from some of our simulated neural sensors, streamed through the entire system over Bluetooth and then displayed on a phone. This allows us to test everything in one system from chip to cloud. This system is one-fifth the cost, one-fifth the volume, and is very easy to manufacture. This allows every developer to have a personal unit on their desk, and it also allows us to test to shard the entire test suite over a large number of these units mounted into a rack. Montados en un rack, ¿vale? En un bastidor. No, no en Irak, que esto está mal traducido. All of this is great. Rack, ¿vale? No, ahí se han columpiado. Ahí se han columpiado. Rack es un bastidor, que yo sepa, ¿eh? Una estantería, bueno, en fin. O sea, los típicos de los supercomputadores, ¿vale? Un rack de los o de los servidores. Esto es un rack. Mira, el Mare Nostrum, por ejemplo. Esto es un rack. Really accelerated our rate of development. In our original implementation of doing these impedance scans, it took 4 hours to get through all 1000 channels. We're now able to scan all 1,000 channels in just 20 seconds. This means that we can run impedance on every implant every day. And then our internal dashboards can play back a history of this impedance so that we can get a really good quantitative insight into that interface between biology and electronics. As you can see, our internal humidity sensor is so sensitive, it can even detect the very small and slow humidity rise just from the fusion through our implant. Claro, la humedad es un enemigo para estos temas, ¿vale? Entonces, claro, la humedad, la gráfica, a medida que pasa el tiempo, la humedad aumenta. La idea es, pues, mantenerla controlada en todo momento. Lo que no queremos es que de repente se cortocircuite el implante, ¿vale? Debido a la humedad propia del wetware. Es que por eso se llama wetware. Just after the COVID shutdown had begun in early 2020. So we had to get a little creative. Vale, vamos a ver qué más hay, que si no, no nos da tiempo. Along with the central bueno, esto es el bastidor, ¿vale? Both for chemical uniformity across vessels and also reduced operational maintenance. The system has been in operation for the last year and a half and has had its fair share of challenges. Since the system itself, well, we have started work on our fourth generation system
and have totally redesigned it from the ground up to be a hot swappable single implant per vessel design, partly inspired by high density compute servers. With this new system, we will achieve a whole new level of density, robustness, and scale. So the way that the team solved this is by putting all three of these optical paths into one optical stack using photon magic or polarization, whatever you want to call it. And that enables us to do vessel avoidance. Claro, esto es para evitar, ¿no es? Que llegue a pinchar ahí, a coser ahí justo en la zona vascular, ¿vale? Y parece que hay un sistema de control, el propio robot, pues se ve incapacitado para pinchar en hueso, como quien dice. That brings us to the robot that we have here today. Our current custom optical systems offer pretty incredible capabilities for imaging the exposed brain surface. Once the dura is in place, you can't see the dense vasculature at the brain surface. The dura is in the way. There's simply too much attenuation. To solve this problem, we're developing a new optical system that uses medical standard fluorescent dye to image vessels underneath the tissue. We're also exploring applying our laser imaging system. Claro, que es que hacerlo no es igual. Mira, 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 mira. ¿Ves a la derecha? Eso es un pelo. Te puedes imaginar. On the left there you can see the end of the thread. In the middle is the needle. And on the right is actually a piece of my hair. Alucina vecina, ¿eh? Ah, con esto cosen, ¿vale? Esto es una aguja y esto es un pelo. And besides being really small, there's a lot of other challenges associated with designing this. One challenge is that we have to use the needle and the protective cannula that it sits in to grab onto the thread and to hold it while we peel it from this protective silicone. Está probado con manzanas. We have to keep holding it while we bring it over to the surface and then release it from the cannula during insertions. Another challenge is that we don't just have to get the needle. ¿Cómo coser? Exactamente igual. So we really have to focus on optimizing the combined profile of the needle and thread together. And these are just some of the challenges associated with designing something like this. This allows us to iterate in under an hour for new designs. The latest design, seen on the right, can actually insert through 9 layers of dura, totaling 3 millimeters on the benchtop. This is far more than we could ever expect in a human with significant margin. We're developing synthetic materials that mimic the biological environment. This allows us to learn as much as we can on benchtop and start taking steps away from the industry standard. Están usando materiales sintéticos que se mimetizan con el organismo, ¿vale? Developing accurate proxies, though, is challenging. We've come a long way from our humble first brain proxy, shown here sitting on a plate and consisting of agar-agar, it allowed us to gelatina. Ahí es donde hicieron las primeras pruebas. Today, our proxy is slightly more complex, where we've upgraded to a composite hydrogel-based brain proxy that better mimics the modulus of real human brain. In this image, I've highlighted the color. Esto sí que es acojonante, ¿vale? Mira la imagen de Abraham Lincoln y mira el cerebro cómo la entiende. Esto no me lo esperaba. Bueno, a ver, ya algo he leído, ¿vale? Acerca de... pues sí, eso... A ver, en los manuales, en la carrera, ¿vale? Pero ahora es... Claro, es que esto es, no es lo mismo a verlo en un manual dibujado, ¿vale? Sí, digamos, la imagen que tienes cerebral del cuerpo humano, ¿vale? En la cual pues había un homúnculo, ¿no? Como era... que tenía las extremidades grandísimas, las piernas, o sea, los pies enormes, las manos enormes, y luego era pequeñín en los brazos y tal, o sea, es decir, demostraba la distinta sensibilidad que había en el cerebro, digamos, la diversa representación que tiene el cerebro del cuerpo humano. Pero es que esto es distinto, esto es la representación que tiene de las imágenes del exterior el cerebro humano, y es justo la inversa, es decir, dentro se hace una composición de las imágenes y míralo como son. A la izquierda míralo como es y mira a la derecha como es. A la derecha lóbulo, es decir, perdón, el hemisferio izquierdo y el derecho. Ese es el mapa del mundo visual. Es que es cierto, o sea, es que ahora básicamente lo podemos ver. Una zona similar a la de una tarjeta de crédito en cada lado del cerebro. Hemisferio derecho y izquierdo. Y si lo desdoblas, ves esto, mira. La imagen está invertida, ¿vale? El cerebro lo monta de nuevo. Y están distorsionadas.
greatly magnified. So, el punto central está muy magnificado. For example, if you look at this image, es lo que decíamos, es que el ser humano está hecho para focalizar en un punto central, ¿vale? Y los bordes se desdibujan. Ojo, la IA es totalmente distinta. La IA le da igual el borde que la periferia que el centro. Of Lincoln, if you look directly into his right eye, fíjate qué locura, everything to the left of that. Imagen desplegada del corte visual del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo. His eye, even though it's very small in the image, is magnified in the brain to occupy nearly a quarter. El ojo se amplifica para ocupar una cuarta parte de la superficie de la corteza visual. Quizás porque filogenéticamente, evolutivamente, el ser humano está, digamos, socialmente se ha acostumbrado a ver a los ojos de los demás para intentar predecir las intenciones, ¿vale? Y como eso es algo social que le ha venido bien evolutivamente al ser humano, pues ahí lo tenemos, ¿vale? We've inserted our device into the visual cortex of two rhesus monkeys, whose names are Toad and Dash. That means we can record activity from their visual cortex generated by their normal home environment as they roam around. Claro, es que cuando tienes el chip ya puedes registrar toda la actividad cerebral. But, as we all know, pero es que no solo recibe, sino que también envía, ¿vale? Y todo es wireless. Y claro, y si luego tienes la conexión en el borde, pues ya vete a saber dónde acaba esa información, ¿vale? Claro. Es que esa es la cuestión, ¿vale? Es que esa es la cuestión de todo el tema. Claro, es que tú tienes que contratar no solo... no es que es wireless, es a 2 metros. No. 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 Es mucho más. Love banana smoothie. That means we can easily teach them to fixate points on a screen and reward them. We can reward them very precisely because we can track the location of their eye using an infrared camera. And if we take all these receptive fields and accumulate them together, overlap them, and place them on a computer monitor for scale at a typical viewing distance, you begin to get an idea of how much of the visual field we can cover with this preliminary device. Let's look at code performing this task. I want to show you first at 1/4 speed. There's a visual flash, and he makes an eye movement towards it. The monkey can only see what is white on this screen. He can't see his own eye movement. Claro, las ráfagas estas verdes son el movimiento de sus ojos, ¿vale? See when we stimulate. But here we stimulate and he makes the same saccade to the same location because we stimulated the same electrode. Nothing appears on the screen at that time and he has no other cue to make that eye movement. This is a schematic of what a visual prosthesis using our N1 device might look like. A camera, the output from a camera would be processed by iPhone, for example, which would then stream the data to the device, and the image would be converted into a pattern of stimulation of the electrodes into visual cortex. You've already heard about how we can use the N1 link as a communication prosthesis to help someone with spinal cord injury control a computer or a phone, but it can also be used to reanimate the body. Let me show you how. First, que me lo expliquen, para reanimar el cuerpo. Movement intentions arise in motor cortex and are sent down long nerve fibers through the spinal cord. These are upper motor neurons. In the spinal neuronas motoras superiores. They synapse, that is, make a connection with another motor neuron, a lower motor neuron, which sends these movement intentions to the muscles, which contract, and in turn you have movement. This pig has more than esto es un cerdo. Ahí están registrando los movimientos de sus miembros inferiores. Dice, control total del animal. Y ojo, le puedes manipular para que con un electrodo le excitas ciertos miembros y mueve esos miembros como si fuese un monigote, como si fuese un
Here's un muñeco. Electrode, which when we stimulate causes an extensor movement. Yeah. This is actually a little hard posibilidades to see muchas. Because the leg is straight. Pero bueno. The hips are shifting, but if you look carefully, you can see. Esto es el final del vídeo, ¿vale? The leg is moving. A mí me parece que tiene mucho peligro y tiene también muchas posibilidades. ¿De qué? ¿Cómo quede al final? Pues depende de nosotros. O sea, a ver, de mí no. Depende de la compañía Neuralink y depende de los trabajadores. Y luego, bueno, pues de los políticos espero que no dependa. Porque, madre mía, lo que sería esto en sus manos no me lo pueden imaginar. Pues un saludo y nos vemos pronto.